Hola a todos, hoy os traigo el análisis de un juguetito que a más de uno nos puede hacer pasar un buen rato. Se trata de un mini cuadcóptero que ocupa menos que la palma de mi mano. Me ha llegado desde la tienda china GR Best por unos $27, unos 24 o 25 euros al cambio. Si después de ver el vídeo os interesa su compra, en la descripción os dejo el enlace. Este cuadcóptero tiene forma de ovni, ya que tiene forma circular y cuenta con 4 hélices. Si alguno se pregunta si vamos a poder colocar una cámara de acción tipo SJ4000 o GoPro, ya os digo que no se puede. Es casi la cámara tan grande como el cuadcóptero, es decir, no está pensado para este uso. Es muy pequeño y tiene un peso de unos 54 gramos. Si nos fijamos en los laterales, posee una serie de LEDs que nos permitirán ver el aparato durante vuelos nocturnos. Este juguetito se alimenta con una batería tipo lipo de 500 mAh que nos dará una autonomía de vuelo de entre 5 a 9 minutos. La duración se ve influenciada por el número de piruetas que hagamos. Si realizamos el desempaquetado del producto, vemos que nos viene una caja de plástico que nos describe las principales características del dispositivo. En su interior se encuentra el mini cuadcóptero, una emisora que funciona a una frecuencia de 2,4 GHz. La batería lipo de 500 mAh, dos hélices tripalas de repuesto por si se nos rompe alguna de las que lleva instaladas el cuadcóptero, dos destornilladores y un cable USB que nos permitirá cargar la batería. Que por cierto, necesitaremos alrededor de una hora para cargar completamente esta batería. También tenemos unas instrucciones en inglés, pero que vienen muy bien explicadas y nos sirven de mucho. La batería se instala tal y como estoy haciéndolo yo ahora. Hay que buscar un poco la forma para que entre todo correctamente y se pueda cerrar bien la tapa. Como veis, el mando es más grande que el propio cuadcóptero. Este mando funciona con 4 pilas AA que no están incluidas. No tenemos ninguna pantalla que nos indique nada. En algunos otros modelos sí que la trae. Por otro lado, tenemos una serie de botones y palancas que voy a explicaros brevemente. El botón central nos permite apagar o encender el dispositivo. La palanca de la izquierda es la que da la potencia a las hélices si la movemos hacia arriba o hacia abajo. También, si movemos esta palanca hacia la derecha o la izquierda, el cuadcóptero girará. La palanca de la derecha nos permitirá inclinar hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha el cuadcóptero, para así desplazarnos hacia una dirección concreta. Si calibramos bien el dispositivo antes de volar, moviendo las dos palancas hacia abajo, hacia la izquierda, estando posado el dron en el suelo, el botón de arriba a la izquierda nos permite que, independientemente de cómo esté orientada la cabeza del dispositivo, si damos hacia adelante, se moverá hacia adelante. Es decir, que no nos importará la orientación de su parte frontal. El botón que voy a tocar ahora nos permite establecer la velocidad del dron. Tenemos tres velocidades, alta, media y baja. Este otro botón se utiliza para hacer flips. Cuando pulsamos ese botón, la emisora empieza a pitar. En ese momento, utilizando solo el stick derecho, ya sea hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, el dron realizará un flip de 360 grados en la dirección que le indiquemos. Y por último, los botones alargados son los denominados botones trim, que sirven para ajustar el dron. Es decir, que si cuando volamos vemos que se nos va, por ejemplo, hacia la derecha mucho, con estos botones podemos corregir eso. Ahora estáis viendo un pequeño vuelo de prueba que he hecho en casa. Se puede volar dentro de casa debido a su poco peso y tamaño, y también le podríamos volar en el exterior. Aunque si hay mucho viento, no vamos a poder volar correctamente y no vamos a disfrutar. Yo no tengo casi experiencia volando esta clase de dispositivos, pero más o menos es bastante fácil controlarlo y hacer piruetas gracias a su botón de flip. Cuantos más flip hagamos, menos nos durará el vuelo, pero más o menos nunca bajará de unos 5 minutos de vuelo la batería. En líneas generales me ha parecido un juguete divertido para pasar un buen rato. Hay que tener en cuenta que únicamente nos sirve para entretenernos. No vamos a poder realizar grabaciones desde él ya que no incorpora cámara ni podemos instalar una. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal.